Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron no aplazar la discusión del proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán, quien propone invalidar la primera parte del Plan B de la reforma electoral, por lo que será el próximo lunes 8 de mayo cuando se abordará el tema. En una sesión privada realizada este jueves, las ministras y ministros de la Suprema Corte desecharon la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que el tema fuera pospuesto. Por ello, los juzgados argumentaron que por tratarse de un tema de carácter electoral, el alto tribunal tiene la obligación en su ley reglamentaria de resolverlos antes de que inicie el periodo electoral. En este sentido, la ministra Loreta Ortiz determinó retirar sus proyectos de resolución de las impugnaciones de la Ley General de Comunicación Social, pues derivado de las últimas reformas en la materia, se actualizó la existencia de un nuevo acto legislativo, por lo que se debe elaborar nuevos proyectos y sobreseer los ya existentes. Si bien los ministros de la Suprema Corte también acordaron priorizar la resolución de los proyectos que habrá de presentar la ministra Loreta Ortiz, estos serán abordados una vez que se discute y resuelva las acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social que conforman la primera parte del Plan B de la reforma electoral del presidente. UNO TV.